tramitar toda la autorización ambiental integrada, realizar las alegaciones al quinto vaso del vertedero, vertedero de residuos urbanos, unidad y territorial gestión número uno en el término de Alcalá de Henares, promovido por la Mancomunidad del Este. Con la idea de presentar las alegaciones tenemos un informe técnico hecho y bueno, transcribir un poco que el quinto vaso que se pretende llevar a cabo va a tener aproximadamente casi el doble de metros cuadrados que ha tenido el cuarto vaso, que fue aprobado en el 2008, con una capacidad de casi 2 millones de metros cuadrados. La vida útil de este vaso va a ser aproximadamente de 4 años, cuando esté colmatado el cuarto vaso, que es en el septiembre de 2012, y se prevé que ese quinto vaso sea para enero de 2017. ¿Por qué se hace un proyecto para un quinto vaso? Pues porque hay una colmatación del cuarto y evidentemente porque la planta de tratamiento de residuos de la Mancomunidad del Este se ha ido demorando en el espacio, en el tiempo, y evidentemente no hay donde realizar los residuos. Entonces, para no transcribir un informe de 11 páginas, que bueno, es un poco tarde me parece, simplemente voy a hacer el inciso de lo más, en el informe, lo que más característico para Bahía del Villa tiene. Como información pública, destacar que el Ayuntamiento de Bahía del Villa, sorprendentemente, no estaba incorporado en el listado de administraciones previsiblemente afectadas por este proyecto y no se ha podido consultar, se ha tenido que ir a consultar el proyecto a Alcalá de Henares, órgano ambiental que ha cometido una grave irresponsabilidad, ya que las urbanizaciones de Zulema y Peñasabra se encuentran situadas a menos de 300 metros del vertedero. Eso significa que somos afectados directamente y que teníamos que haber conocido la tramitación del procedimiento de primera instancia y no por el COCAM, que nos hemos enterado. Otra de las circunstancias más importantes es la que he dicho antes, que bueno, la urgencia, el trámite de urgencia de la EIA, del estudio de impacto medioambiental, debido a la urgencia de tramitar este quinto vaso por la colmatación del cuarto. La afección del planeamiento urbanístico de Bahía del Villa, evidentemente, porque el artículo 28 nos dice que el determinante planeamiento urbanístico vigente en el ámbito de influencia del proyecto, hay un desarrollo especial referente a permitidos y prohibidos, condiciones de uso que pudiera tener esta actuación. Es decir, el planeamiento urbanístico de Bahía del Villa, hay que destacar que no se ha tenido en cuenta el impacto de estas instalaciones en este municipio. Debido a las urbanizaciones que Zulema y Peñasalvas, en las cercanías de nuestro casco urbano de Los Güeros, hay una población aproximada de 250 habitantes, de los cuales en la urbanización del Viso hay actualmente 1.500 viviendas con licencia de primera ocupación, siendo un número total de viviendas proyectadas para 3.000. Aparte del informe vinculante del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, por ser un municipio afectado por el vertedero, Bahía del Villa tendría que haber tenido la oportunidad de emitir los informes pertinentes por las molestias que sufrirán los vecinos de estos núcleos de población. Otra de las cuestiones importantes es el artículo número 28, el crecimiento y estudio sociodemográfico, es decir, el espacio, el estudio de impacto medioambiental. Intenta abreviar de la población del área de influencia de las emisiones contaminantes que comprende los términos de Alcalá de Henares y Bahía del Villa, especialmente nosotros, incorporando la urbanización del Viso. De esta forma es previsible que con la explotación de este quinto vaso, la población afectada de forma directa dentro del término municipal de Bahía del Villa por impacto medioambiental negativo ascienda a más de 15.000 personas, solo considerando las urbanizaciones cuyo límite se encuentra a menos de 600 metros del vertedero.
Otro de los puntos son los recursos naturales, que bueno, son varias páginas en relación a que estamos pues, de ubicación del vertedero que está en los barrancos de Azaña, zonas protegidas LIN, el Parque de los Cerros. Y otra de las descripciones donde se hace bastante hincapié es en la descripción de los residuos generados, es decir, está generando metano, dióxido, sulfuro, hay una planta evidentemente eléctrica de combustión de metano y otras sustancias. Todo ello, ya digo, son varias hojas las que los técnicos como tal, que bueno, cualquiera que quiera ver el proyecto, mañana o pasado, se mandará a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para que valore todas las alegaciones que vamos a presentar. Y luego, finalmente, uno de los puntos más importantes es el efecto negativo sobre nuestra población, que es el punto 28 y J, en los cuales una de las cuestiones claras es el Ayuntamiento de Villalbilla se recibe numerosas llamadas telefónicas y escritos presentados en registro, en los cuales se manifiesta la gran preocupación por los posibles daños por la salud de las personas que habitan en sus proximidades del vertedero, así como todo tipo de molestias, principalmente de malos olores. Con relación a esto hay que tener en cuenta que la bibliografía científica existe información contrastada e independiente que acredita que la relación causa-efecto entre las distintas patologías y las emisiones de estos vertederos y de la planta de generación eléctrica de metano son congruentes. Hay que hacer especial énfasis en la posible incidencia de emisiones, tanto de los vasos ya explotados en el vertedero, del actualmente en funcionamiento y del nuevo para el que se solicita la presente autorización ambiental integrada, así como la planta de generación eléctrica sobre la salud, tanto de alumnos de un colegio, escuela infantil situados en la calle Portugal de la organización Peñasalvas, que está a escasos 500 metros. Teniendo en cuenta que un porcentaje alto del tiempo escolar y extraescolar se encuentra al aire libre y habiendo sido establecido en la bibliografía científica la existente patología infantil relacionada con estas emisiones y estas instalaciones. Este sería el punto, bueno, evidentemente, digo, hay otros 11 puntos y finalmente afecciones en todo nuestro municipio, desde el tráfico, un poco de malos olores, aumento de polvo, repercusión en la salud, aumento de ruido, maquinaria, bueno, por no entretener, porque la hora es bastante... Lo que entendemos es que vamos a presentar todas estas alegaciones para que, en la medida de lo posible, la Comunidad de Madrid opte por trabajar otro tipo de proyecto y no crear este quinto vaso. ¿Alguna introducción? Sí. Bueno, uno de nuestros compromisos electorales era decir no a la ampliación del vertedero de Alcalá. Entonces, en coherencia con ese compromiso, pues... Estamos de acuerdo con las alegaciones que sintéticamente ha puesto la concejala de Medio Ambiente. Pues es evidente, no se escapa a ningún vecino de Villalbilla, que ese vertedero está muy próximo a Zulema y Peñasalvas, porque eso es un riesgo para la salud. A nadie le gusta tener un vertedero tan cerca de su casa, incluso también para los del viso, es un riesgo. Entonces, pues somos coherentes y entendemos las alegaciones que ha explicado la concejala de Medio Ambiente y vamos a dar un voto favorable a estas alegaciones. Sí, la socialista cree que ya es suficiente lo que han tenido que sufrir los vecinos de Villalbilla con los malos olores, ruidos y contaminación del vertedero de Alcalá, como para tener que aguantar lo mismo hasta el 2017. Por tanto, nos oponemos a la construcción del quinto vaso y apoyaremos todas las alegaciones y manifestaciones contra la construcción del mismo. Gracias de nuevo a los dos partidos de la oposición, que soy PP, por el apoyo en esta alegación. José Luis Benedicto Sánchez. Sí. Óscar Jofía González. Sí. Lola García Cross. Cecilio García Garrido. Sí. Fernando López Álvarez. Sí. Elena López Rodríguez. Sí. José Luis Luque Lorente. Sí. Isabel Mesa Alcalde. Sí. Fernando Montero Martín. Sí. José Antonio de Lomo del Olmo. Sí. Ana Isabel Sánchez Sánchez. Antonio Galarmenor. Sí. Punto 17. Aprobación calendario fiscal 2012.